¿Vamos? Sí, vamos. Yo quiero saber qué razón trae la comisión. Siento que el corazón me brinca en el pecho. Sabes, Constanza, hasta tengo un buen presentimiento. ¿Qué presentimiento? Que Gentil viene con ellos y va a desmentir públicamente todas las versiones de Orlando Gutiérrez. Bueno, ojalá ese presentimiento sea cierto. Ojalá. De la plaza. Esperando a los señores de la comisión. Don Orlando hace rato que fue por ellos. Ah, no friegue. Qué desilusión la que se van a llevar. ¿Por qué dice eso, Lola? ¿Acaso usted sabe algo? Ay, si yo pudiera decir lo que sé, nadie me lo creería. Malas noticias. ¿Qué pasó, padre? No pudimos averiguar nada. El gobernador estaba fuera de Riohacha. Salió en comisión con su secretario y otras personalidades. ¿Eso quiere decir que esta incertidumbre se prolongará mucho más? Sí, pasado mañana volveremos a viajar. No es necesario que viajen más. Yo también puedo dar informes de don Gentil Cortés Caballero. ¿Tú? Sí, padre, yo. Él se aprovechó de todos ustedes. Disfrutó de las atenciones que le hicieron. Disfrutó de la amistad que ustedes le brindaron. Pero él no va a volver nunca más. Así que es mejor que se vayan olvidando de la luz eléctrica y del alcantarillado. Téngame aquí, alcalde, la ponedora que me regalaron. ¿Y quién eres tú para decir eso? Soy Lola Ortiz, una buena amiga de Gentil. ¡Ay! ¡Qué tal la atrevida! ¡No, pero sí que lo tutea! ¿A ustedes les parecerá raro, habiendo tanta muchacha joven y bonita en este pueblo, él se haya decidido por Lola, la lavandera? Pero yo tengo pruebas para demostrar esta amistad. Y esta es la más cierta. ¡Mi medallón! ¡Ese es mi medallón! ¡Deme acá esa joya! Tranquilícese, doña. Yo se lo voy a devolver porque no me gusta quedarme con cosas ajenas. Pero antes déjeme advertirle una cosa. Este fue un presente de Gentil, por una noche de amor. Porque a mí, igual que a muchas de las presentes, también me ofreció matrimonio. ¡No! ¿Te pareces a todas? Lo veo preocupado, patrón. ¿En qué piensa? Estoy intrigado, Graciela. Todavía no entiendo lo del desmayo de Constanza. Bueno, dicen que fue la impresión, porque ella es muy amiga de la señorita Sophie Marulanda y sintió en carne propia lo de don Gentil Cortés. ¡Ay, qué hombre ese, ¿no? Miren que dejar a la señorita con el vestido de novia listo. Ay, la verdad es que mientras más uno vive, más aprende. ¿Sí sería por eso que se desmayó? No sé, me parece desproporcionado. Para mí que... de golpe, detrás de ese desmayo hay algo más. Si quiere, voy y averiguo. ¿Y cómo puedes averiguarlo? Ya verá. Yo me doy mis mañas. Ahorita que termine de servirle, le doy una pasadita por allá. Bonito. ¿El padre está dentro? Sí, él está dentro porque la niña Constanza pidió confesión. Ah, bueno, entonces voy a esperarlo aquí afuera hasta que termine. Sí.
Constancita, Constancita, aquí está el padre Pío para la confesión. Ana, ¿y por qué quieren que me confiese? ¿Qué saben de mí? Nosotros no somos los que queremos, Constancita. Tú eres quien pedía a gritos la presencia del padre Pío V. ¿Y el padre está aquí? Sí. Ay, padre, discúlpeme, pero no tengo ánimo para confesar. Es que las tías me dieron unas gotas que duermen y yo estoy totalmente borracha. Déjela. Ella lo que necesita es dormir. Ay, ojalá logre conciliar el sueño, padre. La noto tan sobresaltada. Bueno, ¿y eso por qué se afectaría tanto? ¿Cómo decirle, padre? Yo creo que es mejor decirle todo al padre, Mayuya. ¿Ah? Bueno, lo que pasa, padre, es que Gentil Cortés también le hizo promesas a Constancita. ¿Qué clase de promesas? Matrimoniales, padre. ¿Cómo así? Cuenten todo. No, era del viaje. Él estuvo hablando con Constancita. Después pidió entrevistarse con nosotras y nos dijo que a quien realmente quería era Constancita y que no sabía cómo romper el compromiso con Sofi Marulanda. Nosotras fuimos las primeras sorprendidas, padre Pío V. Aunque después, comentando con Mayuya, comprendimos que él desde el primer momento se había fijado era en ella. Ay, de qué manera. Sí. Ay, sí, con solo mirarse se comprendían. Hay que ver cómo recitaban a coro. Y eran una. ¿Una? Y eran una. Y eran una sola sombra, Lar. Sí, claro, sí. Sí, yo los oí recitando el verso de Silva. Pero como después de eso el doctor Cortés se mostró tan entusiasmado con Sofi. Caramba, qué contrariedad. Ustedes han debido enterarme inmediatamente. Nosotros íbamos a hacerlo, padre, pero él no nos dejó. Dijo que después, cuando estuviera en la capital, pensaba escribirle a Sofi para contarle y decirle la noticia poco a poco. Ah, y nos pidió que por favor guardáramos el secreto. ¿Será por eso que se ha demorado? Ay, puede que sí. Yo no había pensado en eso, Altagracia. Ay, tal vez esté enredado sin saber cómo solucionar la situación. Bueno, ¿y la prueba del medallón que le regaló a Lola? Sí, claro. Ese es un dato muy sospechoso. No, claro, pero ustedes hicieron muy mal ocultándome la relación con Constanza, pero muy mal. El sacerdote debe conocer todos los secretos que hay en un pueblo. O si no, ¿para qué nombran un cura párroco? Si no es para poder ayudar. Eso que han hecho no me gusta nada. Nada. Ay, padre, perdónenos, pero no pensamos que fuera tan malo guardar ese secreto. Además, no queríamos molestar a Gentil. ¿Gentil? ¿Llegó Gentil? Francamente no sé, Constancita, pero ¿quieres que vaya hasta la puerta y mire? Sí, tía, por favor. Ve a ver si está. Y si está, dile que se vaya. No quiero volver a verlo nunca. Tampoco quiero que Sofi se entere. Estoy tan apenada con ella. Ay, ay, ¿qué te duele? ¡No responde! ¿Será que no nos oye? ¡Constancita! ¡Despacito! ¡Constancita! ¿Qué es lo que te duele? El alma, tía. Me duele el alma. ¿Han escuchado lo que ha dicho? ¡Ay, pobrecita! Mire, yo creo que es conveniente llamar al doctor Cristóbal Marulanda para que le haga un examen y le tome la atención. No, sí. Desafortunadamente, él está muy ocupado porque Sofi está peor que Constanza. Entró en una crisis nerviosa que no han podido calmarle ni siquiera con agüitas de manzanilla. Tiene casi 41 grados de fiebre. ¿41? ¿Ah? Bueno, 40, 39, ¿verdad? Don Cristóbal está preocupadísimo. Él no esperaba una reacción tan fuerte. Pobre Sofía, esta razón tiene. Ella que nunca había tenido novio y estaba tan ilusionada con su matrimonio.
Sí, claro. Yo estoy arrepentido de haberla entusiasmado, pero ¿quién se iba a imaginar? ¿Eh? Antes que contarle. Yo lo oí todo bien clarito. Y así como lo oí, se lo estoy repitiendo, patrón. Claro. Ahora sí entiendo lo del desmayo de Constanza. De manera que se quería casar con él. Para mí que es puro despecho por todo lo que ha pasado con usted. La señorita Constanza cree que a usted y Lola atan en amoríos. Ay, no se aguante más, patrón. Vaya y converse con ella. Mire que hablando es como se entiende la gente. Ah, ya voy, gentil. Ay, espérame. Tengo que recoger mi vestido de novia. ¿Dónde la señorita Mejía? Ay, regreso enseguida. No te muevas de ahí. Ay, gentil, calma, no Sophie, te calma. Vayas. Calma, Sophie. Padre, si le sigue subiendo la temperatura, la fiebre, voy a tener que meterla en una tina de agua fría para ver si logro controlarle la temperatura. A ella le sube la temperatura y yo no bajo de mi asombro, alcalde. ¿Quién iba a creer que gentil Cortés nos daría una sorpresa tan desagradable? Parecía tan decente el señor ese. Parecía tan educado. Yo todavía no me convenzo. Debemos esperar un poco más, Altagracia. Debemos esperar que vaya a la comisión y se cerciore de todo correctamente. No podemos hacerle caso a las palabras de Lola. Lola Ortiz es una enredadora de oficio. Sí, eso sí es cierto. Lola Ortiz es una enredadora, pero... Pero la prueba del medallón es demasiado contundente, ¿no te parece? Pues sí, pero... Seguro que ella se lo robó. ¡Ah, no! Eso sí que no, porque Lola Ortiz jamás se ha robado ni un suspiro. O si no, piensa nomás. ¿Cuántos años lleva metiéndose en todas las casas de la plaza y nunca, nunca ha cometido una sola indelicadeza? No, sí, en eso sí tienes razón. Ella no es capaz de eso. De muchas otras cosas sí, pero de eso no. Debemos esperar. Yo no puedo creer que gentil Cortés se haya robado todas esas cosas. Y si él se las robó, nunca me perdonaré el haberle entregado todas las reliquias de la familia. Ni yo tampoco. Eso fue una bobada. Afortunada mi sea Susana de Salgariaga que por lo menos recobró el medallón. No, pero si estaba bravísima. Y dijo que si no aparecía gentil Cortés, iba a demandar al alcalde y al municipio. Ay, mi bandeja de plata contramarcada y ribeteada con aros de oro. Mis copas de cristal de roca con talla especial en la base de la pata. El trinche con manguito en incrustaciones de piedras preciosas. Herencia de la tía Miquitas. ¡Ah, mi hermano! A mí me tiene que poner la luz eléctrica o demando al municipio como lo había dicho desde un comienzo. ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Ay, ya no más, Simón! Esto de rascarte hasta que te duermas no es para mí. Ay, Sarita, por favor, ráscame un ratico más. Sí, sí. ¡Que no! Y si digo que no, es no. ¡Alto ahí, Sara González! Tú tienes tus deberes de esposa. Y uno de tus deberes es complacer a tu marido y cuidarlo como es debido. Simoncito tiene el pequeño capricho del rascarrasca desde que era chiquito. Yo no veo por qué tú no lo puedes complacer. Pues no. Me parece absurdo que si él tiene uñas y manos para rascarse, para quitarse la comezón, si es que la tiene todavía. ¡Chacha grosera! ¡Altanera, atrevida, irrespetuosa! ¡Ama, Miquita Márquez! Trae el rejo de cuero. Voy a enseñarle a esta malcriada cómo es que se respetan las costumbres de una casa decente. ¡Anda! Ay, pobre señor Sarita, con lo duro que pega la señora. ¡Criatura, te digo! Sí, lo sabré yo que he probado esas golpizas y coscorrones. ¡No! ¡No busques ese rejo, mariquita! Yo no me pienso dejar pegar de esta señora. No, no. ¡Que lo busques, te digo! ¡Anda, tráelo! Ja. ¿Es que usted piensa que yo me voy a dejar pegar? ¡Pues se equivoca! ¡Vamos! ¡Sí, trae el rejo, mariquita! ¡Tráelo! ¡Vamos a ver cuál de las dos tiene más fuerza! ¡Ay,
¡Ay, ya no más! ¡Déjense de gritos que me van a reventar la cabeza! ¡Ay, Simón! ¡En vez de levantarte! ¿No ves que tu mamá me está amenazando? ¿O me piensa pegar? ¡Ah, no! ¡No es amenaza! Tranquila, señor Sarita. Fíjese que el cuero de las golpizas no aparece. Pues si no apareció, fue porque tú lo escondiste, negra mañosa. ¡Ay, Dios! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Que nos traigan al ratero! ¡Que nos traigan al ratero! ¡Y que saquen al alcalde! ¡Que saquen al alcalde! ¡Por ser un mal tesorero! ¡Por ser un mal tesorero! ¿Qué hacemos, padre? Están enardecidos. Lo que no entiendo es por qué. ¿Acaso ellos contribuyeron para la electricidad y el alcantarillado? Sí, padre. Yo no había querido contárselo antes, pero Monsieur Falle y yo hicimos una recolecta entre las entes que no pertenecen al marco de la plaza con el fin de redondear la suma al doctor Cortés. ¿Qué? 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 Por lo visto, últimamente, se están haciendo muchas cosas a espaldas mías. Y sepa que eso está muy grave, alcalde. Yo le dije a usted que a esa gente no la metiéramos. Ellos escasamente logran dar el diezmo para la parroquia. Tiene razón, padre, pero justamente fue una idea de don Gentil Cortés. ¡Ay, Gentil! Muy sinvergüenza. Sí, es que si nos descuidamos, nos quita hasta el aire que respiramos, la sotana, todo. Bueno, pero ¿qué hacemos, padre? Salgo y calmo los ánimos. No. Usted quédese cuidando a Sophie. Déjeme a mí eso. ¡Ay, Gentil! Ale, Mariquita Márquez, ve a traer la lámpara de petróleo. Vamos a ir a la plaza a ver qué es lo que está pasando. ¡Apúrate, apúrate! Espéranos, mamita, que nosotros también vamos. ¡Apúrate, apúrate! Pues yo estaba acostado cuando escuché la algarabía y me levanté a ver qué era lo que pasaba. ¿Usted sabe qué pasa, Misia Susana? No, pues claro, que el populacho está furioso por la burla de Gentil Cortés Caballero. Sí, sobre todo el populacho, Misia Susana. Es que ellos tenían muchas expectativas, sobre todo en el alcantarillado y el acueducto. ¿Y qué? ¿Constanza cómo siguió de su desmayo? Mejor, pero estaba un poco cansada y por eso Altagracia se quedó con ella. Sí, ¡silencio! Sí. ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Está bien. ¡Silencio! ¡Ya! ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno, ahora sí digan, ¿cuál es la gritería que tienen ustedes? Las comadres y los compadres están bravos con el señor alcalde porque se dejó robar del forastero. ¡No te han creído! ¡No te han creído! Está bien. Lo más grave, padre, lo más grave fue lo de la recolecta. Ellos quieren que les devuelvan la plata. Bueno, pero eso no se va a poder. Porque la plata se la llevó Gentil Cortés. Y no solo la plata, sino que también arrasó con nuestras joyas, con nuestras herencias familiares. Por eso necesitamos que el tal Gentil Cortés venga aquí a poner la cara para responderme. ¡Cálmese! ¡Suéltame, cariño! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Alcalde, este asunto está tomando un cariz político. Yo no puedo intervenir más. Salga usted y ponga la cara antes de que le cojan la casa piedra. Padre, pero lo que más me sorprende es que Lola Ortiz esté metida entre esta gente y casi dirigiendo la protesta. Y después que en presencia de nosotros se jactó de la amistad que había hecho con don Gentil Cortés. Sí, pero a Lola hay que conocerla. Ella se divierte y hace amistades con todo el que llega a San Tropez. Pero claro, a la hora de defender a su gente no le importa nada. Y no tenga miedo de enfrentarse a la gente. No, pero si yo no tengo miedo, padre, pero...
¿Pero qué les digo? ¿Cómo los enfrento, padrecito? Bueno, mire, padre, deme su bendición y que sea lo que Dios quiera. Vale. Adiós, Sofía. Ay, ay, no te vayas, papá. Papá, no, yo no soy tu papá, yo soy el padre. Espérate. Tranquila, niña, tranquila, tranquila. Es que Gentil quiere estar contigo. Esta criaturita nos va a enloquecer con el tema de su matrimonio. ¡Alcalde Madre! Oigan bien lo que les voy a decir, santropeleños. Yo, Cristóbal Marulanda, alcalde de este municipio por los últimos 5 años, me comprometo a traerles personalmente a esta plaza, por las buenas o por las malas, a Gentil Cortés Caballero, para que responda ante ustedes por todas las cosas que les prometió. ¡Bravo! Niña, niña, ay, niña, Gentil, deje las manitas quietas, niña. Ay, Dios. Alcalde, ¿pero cómo se le ocurrió prometer semejante cosa? Padre, pero era la única forma de calmarles. ¿Ah, sí? ¿Y ahora cómo va a ser para cumplir su promesa? ¿Eh?